Muy buenas tardes, por favor ahí nos indican si está bien el, el sonido. Les damos la más cordial bienvenida esta tarde a la semana número cuatro, el curso como siempre, agroindustria. Y pues el tema de, del día de hoy es Amaranto. Composición química y utilización. Y pues, bueno, su servidor, Araña Sael de León Cifuentes. Muy bien, así que vamos a, a estar al pendiente ahí de, de sus mensajitos. En dado caso, pues tengamos algún problema ahí con el sonido. Excelente. Muy bien, entonces, eh, pues yo creo que ya hemos adelantado bastante. En, en el curso, creo que en, a la fecha ya hemos hablado ahí de, de la historia de la agroindustria, puntualizando bastante en la agroindustria rural y, ¿por qué no decirlo?, la agroindustria rural comunitaria, que creo que la Universidad Rural pues se enfoca bastante, ¿verdad?, a este tema. Y entonces, pues de ahí que. En, ya hemos avanzado con el tema de la nixtamalización de, del maíz y ahora pues el tema, eh, me encanta el tema ahí de amaranto. Así que el día de hoy pues vamos a, a poder compartir con, con todas y con todos. Y pues el objetivo de, de la clase pues es analizar precisamente esa composición química de este producto, de este cultivo ¿verdad? del amaranto y pues hablar eh, bastante ahí, ¿verdad? De la utilización en, en la actualidad porque es un producto milenario y pues en ese sentido vamos a, a tratar ahí de, de compartir ¿verdad? este, este tema eh, interesante del, del amaranto ok, así que pues pasamos entonces a ¿qué, qué es el amaranto? y pues acá creo que es importante resaltar que el amaranto, les decía, es un cultivo eh, milenario. Ya los aztecas, los incas, los mayas, pues eh, consumían, producían y consumían amaranto y cuenta la, la historia de que eh, al venir la colonización, los conquistadores y, y ver que los uh, de los territorios acá de Mesoamérica pues tenían buena alimentación, buenas fuerzas y pues eh, vieron que parte del maíz, eh, el amaranto y otros alimentos en esa época nutritivos y que daban bastante energía y entonces eh, cuenta la historia que hasta prohibieron. Ya, eh, la producción y consumo de, de amaranto. Y debido a eso es de que luego de muchos años, entonces eh, el amaranto se ha ido, bueno, se perdió, obviamente, ¿verdad? Y ahora se ha ido recuperando la producción, eh, el consumo, de hecho, ¿ya? Y ahí vamos a, a ir viendo cómo es que en Guatemala y, y en Latinoamérica. Este cultivo, este producto, pues eh, ha ido recuperándose y a tal grado que ahora pues, ya lo vamos a poder ver en, en granolas, en galletas. Muy bien. Entonces, eh, pues eh, veamos una, una definición, creo que nos va a servir eh, en este caso, un poquito ahí para que ustedes vean, ¿verdad? La familia eh, es Amarantacé. Ya, entonces el amaranto o el amaranthus, como se le conoce ahí técnicamente, entonces es un género ¿verdad? de estas plantas herbáceas y también tiene otra característica que es anual ¿ya? y pertenece a esta familia. Entonces eh, creo que eh, vamos a aprovechar esta lámina para hablar de atributos del, del amaranto, ¿ya? hablando en este preciso momento, ¿verdad? De qué es el amaranto. Entonces eh, taxonómicamente, entonces sabemos de que es una planta herbácea anual y que pertenece a esta familia, amaranthaceae. Sí. Pero usted va a ver que en la mayoría de documentos de investigaciones que se han hecho alrededor del de amaranto, un atributo es de que eh, tiene esa capacidad de poderse trabajar en todo el mundo. Entonces tiene esa característica de adaptación. ¿ya? Se adapta entonces. En todo el mundo podemos uh, producir amaranto y se tiene y se produce amaranto en, en todo el mundo. Lo otro es de que y tiene relación, ¿verdad? Que tiene una amplia tolerancia. La temperatura, entonces por eso también se, se habla ya de eh, ese potencial agrícola que tiene este producto, ya el de poderse producir desde los 800 metros hasta 3500 metros sobre el nivel del mar. Acá en Guatemala yo lo he eh, producido en esas latitudes, ya desde los 800 hasta los 3000. Metros sobre el nivel del, del mar. ¿ya? Entonces, ustedes ven que es versátil, se dice ahí, ¿verdad? Que eh, se adapta entonces a diversos climas, suelos, ¿ya? Entonces, esa característica eh, agrícola, potencial agrícola. Y lo otro es también que es eh, tolerante a la sequía. Entonces tiene un sistema radicular eh, especial, ya, en, en el cual le permite entonces adaptarse a esos lugares, pues de en donde no tenemos eh, mucha precipitación pluvial. Ya eh, se habla del corredor seco centroamericano y acá en Guatemala, pues eh, el corredor que desde el oriente y ahora ya se pronunció, se alargó hasta Nentón, Huehuetenango. ¿Ya? Entonces tenemos lugares en donde no hay mucha precipitación, a veces las canículas son muy prolongadas. ¿ya? Eh, y en ese sentido, entonces el amaranto tiene ese atributo, ¿ya? que resiste la sequía, tolera la sequía, al igual que otros productos. ¿ya? Eh, garbanzo, por ejemplo, si quieran trabajar garbanzo en, en la industria, también ya se está... Eh, trabajando este tema y también para esos lugares en donde no hay mucha precipitación. Entonces, el Garbanzo, al igual que el Amaranto, tolera en cierta medida eh, precipitaciones fluviales eh, bajas. Ya, pero bueno, y pues eh, otro atributo que es el que interesa acá eh, en el curso es también esa característica eh, de alto contenido de proteína. Y ahí vamos a, a ver detenidamente el día de hoy, pues esas características proteicas de vitaminas, aminoácidos. Entonces, esa es otra característica. Y acá, pues el amaranto eh, supera, de hecho, a muchos cereales y eh, algunas leguminosas en ese contenido nutricional. Y entonces por eso se dice que en la industria de alimentos... Pues eh, este atributo de, de la nutrición es el que más llama ya a la reflexión y al análisis, y obviamente estos otros, ¿verdad? Pero creo que en la industria de alimentos a veces se anda viendo, ¿verdad? Que tenga alto contenido proteico, que tenga bastantes proteínas, aminoácidos, minerales, ¿ya? Y en este sentido, pues el amaranto ofrece, ¿ya? todas esas características o esos atributos. Ok, muy bien. Entonces, y el, el tema de amaranto, entonces. Ok, vamos a... Muy bien, entonces vamos a, a hablar en este momento sobre las generalidades. Entonces, en este momento, pues vamos a, a tratar de, de profundizar eh, en esas características. Eh, y hablando, pues, de la planta, eh, seguramente ustedes ya conocen el amaranto, las fotografías que he, he traído para el día de hoy, para que ustedes eh, ubiquen a la, a la planta. Ya, creo que... Eh, eh, son hojas verde claro y las inflorescencias, pues las hay amarillentas hasta eh, lilas, ya, ese azul eh, especial también, ahí lo vamos a, a ver. Pero en este caso, un poquito ya eh, para referirnos a que es una planta de, de cerca de, de un metro de altura, hojas alternas, raíces profundas. Eh, por eso decíamos que resiste la, la sequía, es por esta característica. En, en la altura, vean ustedes, creo que va a depender también de, del clima, del suelo, ¿ya? Y, y otras, la nutrición, ¿ya? Eh, porque en la boca costa de Sololá, eh, yo lo trabajé y llegó casi hasta los dos metros. ¿ya? Entonces, esos suelos ahí de la boca costa de, de Sololá, eh, son bien potentes por el lado de la nutrición y el clima también nos ayudó. Ya ahí estamos entre los 800 y 1200 metros eh, sobre el nivel del mar. Entonces, pero la literatura refiere que una planta ahí de, de un metro aproximadamente, eh, en promedio diría yo, ¿verdad? porque en climas como Chihuahua, Chantla y a la parte alta es posible que se quede un poquito más, más chaparro. Ok, entonces, pues ahí las, las características de, de, la, de la planta y lo que sobresale también es la, la inflorescencia, ¿verdad? Que ustedes van a encontrar en, en, en el campo diversas inflorescencias y va a variar de, de una de variedad o especie a otra. Y pues acá un poquito la, las especies que nosotros eh, tenemos, ¿ya? Y que, pues. Eh, eh, ya, entonces a, acá resalta el hipocondriacus, el cruentus, el caudatus, pero también que hay híbridos, ¿ya? Eh, pero estas tres creo que son las que en la mayoría de documentos usted va a, a observar eh, de hecho hay otras ya que su servidor pues ha, ha trabajado eh, y que son eh, mexicanas méxico de hecho nos lleva varias décadas ahí en, en este sentido alrededor de la industria del amaranto investigación en el tema de, de amaranto de de México pues trajimos eh, variedades de grano blanco porque acá en Guatemala tenemos eh, el cruentus, ¿ya? Que eh, el, el cruentus, eh, su grano es grisáceo, ¿ya? Y entonces no lo vamos a observar ya como grano reventado de este color, se va a ver más... Eh, y gris como gris, y más aún en harina. Cuando transformamos el, el grano en harina, toda la harina va a ser grisácea. Ok, entonces pues de, de estas variedades de grano blanco, pues me recuerdo Revancha, da eh, entre tres, cuatro que validamos acá en, en Guatemala en ese momento. Ok muy bien entonces pues ahí ya para que usted tenga ya un primer acercamiento de las especies que en, en Guatemala pues tenemos ya eh, hipocondriacus, eh, cruentus y caudatus muy bien A ver si funciona esto listos Ok, y pues eh, empecemos a analizar un tanto el, el grano eh, para los que conocen el grano de, de amaranto. Entonces aquí vamos a hacer una, un análisis comparativo con otros productos, ya miligramos por, por semilla. Eh, en una de las primeras clases que yo les traje, una muestra ahí de, de semilla de, de amaranto, semilla de teosintle. Y eh, entonces, eh, pero si usted tiene acceso a, a la semilla, entonces va a poder ver que en el caso de amaranto estamos hablando entonces de 0.75 miligramos por cada eh, semilla, ¿ya? Asumiendo entonces que una onza tiene 28 gramos, entonces ya se imaginan ustedes cuántas semillas de amaranto podemos tener en una, en una onza, ¿ya? Eh, y pues ahí la variación, ¿verdad? Eh, en las diferentes especies, desde 0.50 a .93, y este, estos son los, los promedios, ¿ya? Eh, quinoa, vean, 2.45, es más grande la semilla de quinoa que el, que el amaranto, el rango 1.90 4.30, y no digamos eh, el maíz, ¿verdad? Y el frijol, comparativamente hablando ya, entonces el grano de, de maíz y frijol, que es el que la mayoría conocemos seguramente, entonces eh, ya podemos hacer ahí un análisis de, de los granos, ya, de, de maíz y, y frijol, ya, eh, comparativamente hablando con las semillitas de, de amaranto, verdad, que, veamos, es de .75 a 288 en el caso de maíz ya si hablamos que eh, una onza tiene 28 gramos ya entonces eh, eh, ahí ahí puede uno hacer ya ese análisis con, digo, entonces acá la primera característica entonces del grano que es es chiquitín es chiquito ya comparativamente hablando con otros productos, ¿verdad? Eh, sorgo, maíz eh, eh, y, y frijol, ¿ya? Muy bien, entonces, les eh, pues avanzamos. Como es el caso, ¿ya? Para cada uno de los granos presentados, eh, Y en el cuadro 1 eh, existe esa variabilidad en el peso de, del grano de amaranto. Y acá pues vamos a, a ver que un estudio ahí de 25 variedades de, de caudatus, ¿ya? Eh, los resultados son estos, ¿verdad? Que hay una variabilidad y es entre 0.5 y 0.93 miligramos eh, por, por semilla. Y pues que en el caso de los granos de mayor peso son en general los de hipocondriacos. Vean ustedes, ya estamos hablando de 0.53 a 1.18, ya. Y esto, pues, según Bresciani, eh, que es un, un investigador acá en, en Guatemala, y que pues ha, ha trabajado este tema de, de, de del amaranto. Un poquito relacionado ya con, con el INCAP y la Universidad del Valle, ya, entonces de ahí pues que hemos traído ya alguna información, ya tiene su tiempo, obviamente, acá en Guatemala, eh, ya, ya hay varias décadas ahí de investigación de, de este producto, ya, y hay cómo ir avanzando, ya, en, principalmente en el tema de valor agregado. Y pues similares pesos tiene el, el Cruentus, ya, les decía que el Cruentus es una. Una variedad más de, de Guatemala, y el grado es uh, café, de, entre café y, y, y gris oscuro. Ok, entonces, um, pues vamos a ver entonces que hay cierta variabilidad entre cada una de las especies. Vean ustedes, entonces el hipocondriacus es el que tiene entonces los granitos más grandes. ¿verdad? Y caudatus, hasta entre esas 25 variedades. Ya hay siempre cierta variabilidad en, en el grano, que pues tiene cierta importancia el, el tamaño del grano en relación a la proteína y no así en la productividad, en el rendimiento. Ahí lo, lo vamos a ver más, a, más adelantito. Muy bien. Y pues eh, conozcamos el grande ampliado, porque como veíamos, el, el grano en realidad es eh, chiquitito. Ya, de menos de un, de un gramo. Ok, eh, veamos entonces que ya ese grano agrandado, ya, pues eh, para, para irnos ubicando, ya este es el grano de, de amaranto, eh, el EN es el endospermo. El T es el tegumento o cáscaras este si le quiere llamar la E. Es el embrión. Es toda esta sección. Y el P es el perispermo. Y aquí está indicado. Ok, entonces esas son las partes que componen un grano de amaranto. Y veamos entonces que el endospermo del grano contiene 35% de la proteína total del grano es decir, esa cubierta en dos. Eh, mientras que la fracción del germen, el germen es eh, sinónimo del embrión. ¿ya? ¿Ya? Más la cáscara contiene el 65%. Entonces, vean ustedes qué que importante entonces eh, esto, que es la, el tegumento o cáscara y el embrión o germen. Ya, constituyen el 75% ya, de la proteína total. Ya, entonces alguien diría, bueno, si la industria pues puede tener esa capacidad de poder separar ya estas partes en, en los granos eh, y si hay una demanda de proteína, entonces nos interesaría. El, el embrión entonces ya y la cáscara o, o el tegumento ya esta, esta parte es la que interesaría entonces ya si quisiéramos porque ahí está concentrado el 65% de la, de la proteína y el 35% entonces en, en, en el resto de, del grano. okay, entonces. Eh, eh, pues eh, esto creo que en todos los granos aplica, ya en el maíz, frijol, ya. Eh, hay a veces algunos estereotipos, ya que generalmente en la cáscara se tira, ya. Y, y muchas veces cuando ya se tiene esa información, dice, ah, bueno, las habitas, bueno, la cáscara, el amaranto, la cáscara es importante, que ahí está la proteína. Ya, entonces a veces uno dice, no, hombre, la cáscara hay que desecharla, eso es, es desecho, es basura, no, no, no. Entonces eh, hay que tratar de desaprender, ¿verdad? Esos, esos mensajes que a veces llegan de generación en generación, que no necesariamente es la verdad. Ok, veamos entonces la, la composición química del de amaranto. y pues vamos a estar hablando de 100 gramos, por favor, entonces va a ser, ese es el comparativo, 100 gramos. Y entonces eh, quiere decir de que estas cantidades que vamos a estar viendo en, en este lado, pues podemos decir entonces que es porcentaje, porque estamos hablando de 100 gramos. ¿Cuántos gramos entonces contiene de proteína el amaranto sobre esos 100? Del 12 al 19, en otras palabras, del 12 al 19% ya es proteína, eh, carbohidratos 71.8 lípidos 6.1 a 8.1 fibra 3.5 a 5 cenizas y así verdad entonces ustedes pueden ir observando eh, en kilo, energía 391 kilocalorías calcio en miligramos de 130 164 fósforo potasio y vitamina C eh, es uh, obtenido entonces de Documento ahí de, de la FAO. Ok, y entonces de ahí la importancia ya del amaranto por el lado de la proteína, porque supera muchos cereales, supera inclusive algunas leguminosas, ¿verdad? Entonces, pero graben por favor ahí el porcentaje de proteína, de 12 a 19% super importante. Y pues no digamos los demás, ¿verdad? Elementos, ya, carbohidratos, eh, lípidos, ¿ya? Eh, yo siempre insisto mucho, tenemos otro estereotipo ahí de que las grasas son malas. No todas las grasas son malas. Nuestro organismo necesita de grasas o lípidos. Lípido es el término técnico, ¿verdad? Para describir allá la, todas las grasas, ¿ya? Entonces, eh, eh, si necesitan nuestro organismo lípidos, ya yo recuerdo ahí de que nuestro organismo segrega 28 gramos al día de colesterol, ya, y es el que nuestro organismo necesita, y a veces hay que adicionarle porque ya necesitamos más de esos 28 gramos para nuestro normal funcionamiento, porque si no, de ahí que ya vienen los problemas, ya, de desnutrición, de anemia, etcétera, etcétera. Y los extremos son malos, ¿verdad? Ustedes porque cuando ya eh, exageramos en el consumo de carbohidratos, ¿ya? principalmente de carbohidratos y de lípidos, entonces ahí es en donde ya empiezan las lonjitas y la pancita, ¿ya? Y entonces, pero es por los extremos, ¿ya? Entonces, eh, la importancia de la proteína, entonces, no radica solo en la cantidad, sino en la calidad de, de proteínas y en el caso de amaranto y vamos a ver de que esa calidad de proteínas está por un lado los aminoácidos ya pero también otros componentes importantes ya muy bien y acá veamos la composición proximal del grano de, de amaranto y aquí pues vamos a, a, a ver que estamos hablando de caudatus, cruentus y el hipocondriacus, es decir, las tres especies más relevantes y que podemos uh, analizar en, en la mayoría de, de documentos. Entonces, eh, vean ustedes, eh, proteína, nos interesa la proteína de 14 a 16 en caudatus, en cruentus de 13.2 a 17.6 y el hipocondriacus de 13.9 a 17.3. Entonces acá eh, hay una pelea, ¿verdad? En la cantidad de proteína cruda en, en las tres especies, ¿ya? Eh, lípidos supera caudatus, 94 4 a, a 10, de 6.3 a 8 y de 4.8 a 7. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Fibra, eh, hay información en el caso de caudatus, cenizas y en el caso de almidón, que hay información ahí como para analizar el caso de, de caudatus. Pero eh, creo que las proteínas es el, el tópico que, que nos interesa, ¿verdad? Eh, hoy por hoy, un poquito analizar la, la proteína. Entonces, las tres especies, vean ustedes tiene una cantidad importante de, de proteína. Y entonces ya en los otros documentos, ustedes lo que observan es como el, el promedio, ¿ya? Y que ese es el, el dato que, que pedimos ahí que, que graben, ¿verdad? De 12 a 19 es el, el rango que el día de hoy pues eh, les dejamos. Y, y estas otras investigaciones es un poquito para, para analizar, ¿verdad? La importancia en las especies. Acá, por ejemplo el contenido de proteína del amaranto comparado con los principales cereales ya acá vean ustedes que, que tenemos la cebada maíz arroz trigo y centeno ya comparado entonces el el amaranto de 13 6 a 18 eh, vean la cebada de 9 5 a a 17, el maíz que ya vimos, el maicito también tiene su cantidad considerable de proteína, de 9.4 a 14.2, es el rango. Arroz se queda un poquito abajo, el trigo, mire, me llama la atención el trigo, ya, eh, hemos dejado de consumir trigo, ya, eh, pero 14 a 17. Eh, el centeno, de 9 a 14, ya, eh, la soya, que es otro producto que. También tiene alto contenido de, de proteínas, ¿ya? Y, y pues que lo que hemos hablado, ¿eh? el amaranto entonces supera a muchas otras uh, semillas, ¿ya? Cereales y leguminosas y, y de ahí la, eh, la importancia, ¿verdad? Para la industria y por eso eh, en este momento hay industria, ¿ya? De alimentos que, que se está interesando, este nicho de mercado de... El amaranto está creciendo, ¿ya? Y pues, eh, y son ustedes los jóvenes, las señoritas, ¿ya? Que desean y tienen el acceso, ¿ya? A comprar una granola, cereales, galletas, ¿ya? En, en base a amaranto, ¿ya? Con amaranto reventado o harina de amaranto, ¿ya? Y otros productos, ya que ya vemos ahí en, en el mercado y para ese nicho de fitness, ya, de los fisiquines, ya, entonces eh, está creciendo, está creciendo, es, está en alza, ya, eh, esa demanda de, de productos en base a amaranto con mezclas de, de amaranto, precisamente por ese alto contenido de proteínas y proteínas de calidad, ¿verdad?, con... Eh, aminoácidos importantes y, y relevantes. Este es otro estudio eh, que se, se ha realizado, ¿verdad? En donde ya nosotros podemos eh, ver la distribución del peso del grano, producción y contenido de proteína, El tema de nuestro interés, ya. Y entonces eh, se habla ahí de la producción de kilogramos en 30 metros cuadrados, acá el número de, de variedades y por este lado entonces el peso eh, en gramos de la, de la semilla. Entonces llama la atención ya que mientras más grande es la semilla de amaranto, vean ustedes, aumenta el porcentaje de proteína. Ese es un dato interesante en este estudio. Entonces, de punto 5 hasta punto 99, está aquí, entonces el tema de, del peso de, de los granos. Pero vean ustedes eh, la producción, eh, es decir, el peso. ¿ya? Entonces, llega un momento en donde decrece. Entonces, mmm, alguien diría, bueno, eh, lo que gano en proteína lo pierdo en, en rendimiento. Y, y bueno, entonces ahí eh, va a depender de mi mercado, qué tan atractivo es, si paga, si paga este, esta caída ya en, en el rendimiento, ya en el peso. Pero, pero ahí, ahí, entonces, eh, aspectos ahí que hay que tomar, si el mercado pues paga. Entonces yo produzco pues porque voy a producir menos, ¿ya? Pero eh, venimos entonces en el tema de, de proteína, ¿ok? Y pues aquí eh, tenemos otro cuadro como para analizar el tema de los minerales, ¿ya? y vean ustedes aquí ya nos aparece caudatus que es uh, otra especie ya, aparte de la que ya vimos caudatus cruentus y ya ya aparece híbridos y entonces uh, veamos todos los minerales que tenemos fósforo potasio calcio magnesio sodio hierro cobre eh, manganeso zinc ya y eh, la mayoría de, de especies pues contiene ya eh, cantidades significativas ya vean el, en el caso del, del fósforo quién es el campeón es hipocondriacos. Ya. en potasio quién supera 563, nuevamente hipocondriacos. en calcio Aquí supera híbridos. Y sí, si seguimos ahí analizando magnesio, entonces eh, hay demandas a veces. Yo quiero un producto, entonces eh, que tenga cantidades significativas de, de sodio. Entonces uno viene y dice, ah, bueno, entonces es. Eh, bueno, en este caso, estas tres especies ricas en, en sodio, en fin, ya, entonces que. ¿Qué otro elemento es interesante ya puede ser que sea para la niñez para mujeres en gestación ya entonces uno ya puede ir viendo ahí qué minerales entonces son los que yo requiero y ya existe entonces variedades bueno eh, que se produzcan en el país entonces estas variedades lo más seguro es que que sí ya, pero los volúmenes puede ser que ahí nos quedemos cortos, ¿ya? En, en los volúmenes, porque les decía que acá en Guatemala, el amaranto en este momento no es un producto que tenga un boom, ¿ya? No, se está recuperando, ¿ya? El, el tema ahí de la producción y mucho menos el tema de consumo, ¿ya? Y cómo consumimos frijolitos, maíz, ¿ya? ese es un producto de consumo diario pero el amaranto no si ustedes haga un, un análisis introspectivo y retrospectivo ya eh, hace cuánto usted consumió algo que contenga amaranto una galleta una granola mm, ya el sondeo nos va a salir muy negativo ya entonces eh, quiere decir de que una demanda insatisfecha, ¿ya? Entonces, de ahí que eh, la Universidad Rural en este momento está impulsando el emprendimiento, la empresarialidad, ¿ya? Eh, hay, hay opciones entonces en, en este producto, ¿ya? Vía la producción, vía la transformación, valor agregado, ¿ya? Porque ahí les voy a contar más adelantito que ya hay eh, producción, ya hay empresas que trabajan ahí la transformación. Pero bueno, entonces ahí la importancia de los minerales. Ya vimos proteínas, minerales. Proteínas, minerales y ahora vitaminas. ¿Qué vitaminas entonces? Ya. Vitaminas en el grano de amaranto crudo, miligramos por cada 100 gramos. Entonces vean ustedes, aquí también vamos a estar analizando. Cruentus, hipocondriacus y caudatus. Son las tres especies ¿verdad? que han podido investigar en, en Guatemala. Y, y acá entonces vean eh, las vitaminas. Tiamina, riboflavina, niacina, biotina, ácido fólico y ácido ascórbico. Entonces vean ahí las, uh, las cantidades de tiempo no vamos a leerlas pero eh, acá creo que en hipocondriacus biotina y ácido fólico es el primer dato, ¿ya? la investigación pudo haber no reflejado generado información o no contiene ¿ya? entonces eh, si fuéramos ahí un poco analísticos ya, ese es un dato ahí interesante pero vean por lo demás ya, todas las especies ya creo que hipocondriacus Supera en, en tiamina, ya igual, vamos a ver, en riboflavina, en miacina, creo que supera también hipocondriacos, pero ya no tiene información acá o no posee. El ácido fólico, vean ustedes, importante, eh, cruentus y caudatus, y ácido escórbico. Ya, entonces eh, eh, ya llevamos tres, tres elementos ahí importantes, ¿verdad? Proteínas, minerales, vitaminas, ya. Y, y nos falta todavía. Veamos, ácidos grasos que contiene el, el, el amaranto, ¿ya? Eh, y aquí pues, eh, aparecen caudatus, cruentus, salta nuevamente híbridos y el hipocondriax Ya, entonces eh, los ácidos grasos acá en esta investigación, entonces los han nombrado con estas siglas, ya el C14 hasta el C20, ya, y pues luego la, las cantidades, va entre trazas. Y cantidades significativas, ¿verdad? Eh, podemos observar eh, por, por acá, ¿verdad? Incruentus, híbridos y, y el hipocondriacus. Entonces, hay importancia también por el lado de los lípidos. ¿Ya? Y ahora, pues, eh, comparando también, ¿verdad? Esa variabilidad en el contenido de proteína en semilla de, de amaranto. Y aquí, entonces, ya vamos a ver entre especies y entre países. ¿Ya? Entonces, eh, vamos a ver número, rango promedio, y aquí las de siempre, ¿verdad? Caudatus, hipocombreatus, cruentus e híbridos. Y tal vez analizar, bueno, Guatemala, Brasil, India. Estados Unidos y Argentina. Ya. Yeah. Como estamos hablando ahí en, en porcentaje, eh, creo que en, en el caso de las especies ya hemos visto, tal vez veamos eh, entre países. ¿Qué país es el que, el que supera? Creo que es Argentina. Ya. Yeah. Le sigue Estados Unidos, luego está la India, ya, y, y Guatemala, obviamente no se queda atrás, ahí sí que estamos en el top, top 5. Ya, eh, quiere decir entonces que a nivel global el amaranto tiene esa importancia, ya, en ese contenido de proteína en, en la semilla, ya. Y de ahí entonces que eh, el, el amaranto en diversos países ya forma parte de, de, de la alimentación. Yo creo que en, en Guatemala pues, nos hemos quedado un tanto ahí rezagados. Eh, sin embargo, es por el tema de, de acceso, porque puede haber disponibilidad. ¿Ya? Quiere decir de que. El mercado, vamos a encontrar granos, ya, entonces está la disponibilidad. Hay granos, pero luego viene el acceso. En el mercado encontramos producto, en este caso amaranto, porque esto aplica para todos los productos. Pero, ¿será que todos tenemos dinero para accesar? ¿ya? Disponibilidad hay en el mercado. El acceso es, tenemos plata para comprar. Y en Guatemala, ustedes ya conocen los índices, ¿ya? Eh, la extrema pobreza, la pobreza, y entonces hay familias que sobreviven con menos de dos dólares al día, 20 quetzales, ¿ya? Y en el mercado, pues hay granola, hay harinas, etcétera, etcétera, pero hay un porcentaje alto un 50% de familias que seguramente no tenemos acceso a, a, a ese producto. Entonces, de repente, por eso es que en Guatemala pues no ha habido mucha investigación. Eh, por cierto, ahorita ahí investigando vi una tesis de la Universidad Rural, que es de agroindustria. Ya eh, hay universidades, el INCAP, el instituto este que, que generó la Incaparina. Ya. Entonces, eh, pero ¿por qué no se ha generado, eh, aparte de la incaparina algo de ama con amaranto, por ejemplo? Puede ser, puede ser que les dejo ahí esa, esa idea. Eh, porque esas grandes empresas han surgido de, de ideas como esta. El amaranto tiene, vean ustedes, todo lo que ya hemos analizado esta tarde, ya eh, todos esos componentes químicos. Ya, pero estábamos hablando ya de la disponibilidad, ya, el acceso y hasta llegar a que el organismo, el cuerpo de los niños y niñas, ya, pueda eh, absorber, ya, porque puede ser que estén, eh, que te, lleguen a tener acceso. De repente, no por sus medios, que hay una ONG, que está el MAGA, algún ente del Estado, una municipalidad, pero de repente esos niños, su cuerpo no está preparado. ya, Entonces, no va a absorber esa cantidad de proteínas ¿ya? en forma adecuada, pero es por la desnutrición y otros factores. ya, Entonces, eh, eh, y este es el enfoque de la CESAM, ¿verdad? la Secretaría de Alimentación, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Ya, qué habla de esos pilares. ¿Ya? entonces si los más relevantes son esto, la disponibilidad y el acceso, por ahí nos quedamos y ya hasta llegar a, a, a que el organismo absorba esos nutrientes. Muy bien, pero si quieren avanzamos porque eh, faltan todavía otros temas ahí por analizar. Eh, aminoácidos. Hablábamos entonces de la calidad de esas eh, Proteínas, ¿verdad? Y en este caso, pues vamos a hablar del contenido de aminoácidos. Igual, ¿verdad? Está por este lado el, el aminoácido eh, caudatus hipocondriacus cruentus y aquí aparece otra, Edulis. ¿Ya? Y una referencia de, de la FAO. Ok. Entonces, eh, y él parece la más importante, ¿verdad? La lisina. Y en el video introductorio ya escucharon ustedes ahí de, de ese aminoácido, la lisina, ¿ya? Y, y veamos que en la mayoría de, de especies tenemos lisina en cantidad significativa, ¿ya? Y así ustedes pueden observar, ¿ya? La trionina, la metionina, la cistina. La valina, la isoleucina, en fin, ¿se acuerdan ahí de los que 20 aminoácidos? Ya, y, eh, y luego que, vea, la mayoría de, de especies posee esos aminoácidos. Entonces, las proteínas contienen aminoácidos, por eso la calidad de proteína del amaranto. Eh, tendríamos que analizar también los otros granos, ¿verdad? Eh, pero el amaranto, ya las investigaciones nos dicen que. Eh, esa cantidad y calidad de proteínas eh, son importantísimas. Y la lisina, mucho ojo ahí con la lisina. Y acá, pues, continúa esta investigación, ya eh, dándonos a entender que pues, aquí tenemos los fotos aminoácidos, ¿verdad? El triptófano, histidina, arginina, ácido aspártico serina, ácido glutámico, prolina, glicina y alanina. Ya, entonces, vean ustedes, están eh, todos los aminoácidos, ya, sin temor ahí a equivocarnos, eh, y en la mayoría de estas uh, especies, ¿ya? Amaranthus caudatus, amaranthus hipocondriacus, amaranthus cruentus, y uh, aquí saltó el amaranthus edulis, edulis. Ok. Entonces aquí la reflexión, ¿cuál es? ¿Ya? Que el amaranto. Posee ya la mayoría de aminoácidos y por eso es que esa, ese porcentaje de entre 12 y 19% de proteínas, aparte de la cantidad, es la calidad, ya, de esas proteínas, porque contiene minerales. En este caso, los aminoácidos se relacionan directamente con las proteínas, recuerdan ahí, ¿verdad?, en bioquímica pero también tiene minerales, vitaminas, ¿ya? Y, eh, y pues en este momento entonces vamos a, a hablar un poquito sobre los usos del, del amaranto, ¿ya? Eh, en, en grano y, y hojas. Y pues para empezar, creo que si usted no, no ha consumido... El, el amaranto en hojas eh, ese es el primer reto ahí porque usted va a encontrar amaranto en todo Guatemala ya de hecho eh, compartirles de que seguramente ustedes no han visto que en, en su finca en su parcela tienen amaranto y entonces solo eh, observe creo que está en es la época en donde el amaranto ya empieza a su inflorescencia ya esas uh, eh, estructuras algunos autores le llaman moco de chompipe ya porque tiende la inflorescencia a, a caer y esos colores son invariables va rojizos verde amarillentos ya y entonces salga a dar una vuelta Hoy por hoy el amaranto, las especies criollas, podríamos decir, las tenemos como maleza, pues. Ya. Dicen, ah, esa es maleza, en la échenle ahí, herbicida, y no. ¿ya? Entonces, eh, eh, creo que el grano es el más conocido. Ya. Pero las hojas. Bien, se pueden utilizar. El vapor, el caldito y combinarlo con, con, con otro tipo de, de ingredientes, ¿verdad? Entonces. Eh... Ah, sí, acá nos envía José, saludos José, eh, es lo mismo que el bledo. Y Daisy, saludos a Daisy, no imaginé que se podía cultivar. No, no. Eh, el bledo, cabalmente el amaranto, algunos le llaman bledo, que es, es parecido al, al bledo, ¿verdad? Entonces, eh, eh, y eh, test en, en quiché, para los que son eh, trilingües o bilingües, eh, el bledo también en quiché se le llama test. Y, y sí, es un bledo, es un bledo. Y pues, eh, cuando uno eh, procesa las hojas, sabe eh, parecido ya al bledo y algunas otras hierbas al vapor ya y, y si se puede cultivar claro que sí ya en la naturaleza nosotros la vamos a encontrar como maleza porque eh, por el tema de polinización ya y eh, las aves y está distribuida en todo el mundo de hecho el amaranto está distribuido en todo el mundo y lo encontramos. ¿Ya? Y como les decía, un estudio pudiera interesarle a alguien por acá, ¿ya? Por el lado de la biodiversidad, ¿ya? Qué especies hay en cierto territorio, entonces ya hay información ahí como para ir viendo las especies que pueda encontrarse en un área, ¿ya? Hasta llegar al tema de agroindustria, ¿ya? Entonces, aquí hay mucho como para poder trabajar, pero eh, por los comentarios ahí de los compañeros, entonces sí es, eh, es un bledo, ¿ya? Y en algunos lugares así le llaman, bledo o tez. Y eh, el otro comentario era en relación a que se puede cultivar, claro que sí, ¿ya? Entonces ahí vamos a encontrar especies, variedades criollas y algunas otras, como eh, las blancas que yo les decía, las mexicanas que tuvimos que ir a, a México, ¿ya? A comprar y no son baratas. ¿Ya? Eh, porque logramos la semilla y las validamos y se desarrollaron muy bien acá en, en Guatemala, esas semillas blancas de Revancha, Huiscasda, eh, no se me olviden esas dos variedades, ¿ya? semilla blanquita, y las trabajamos desde la Boca Costa de Sololá, eh, todo el occidente, San Marcos, Quiche, Huehue, sembramos esas semillas hasta llegar a galletas. De hecho, yo aquí en la Universidad Rural vendí galletas de grano reventado de amaranto hace 10, 15 años no, no estoy tan seguro de cuánto tiempo pero eh, precisamente acá eh, en estas instalaciones de la universidad rural de san mateo funcionó una ong y acá pues se llegó a trabajar toda la cadena ya desde la semilla hasta producir galletas y entonces funcionó muy bien, ya, y de hecho algunas eh, señoras, algunos comités, grupos, que pues, se quedaron con, con la tecnología, ya, y hoy por hoy son los grupos que ustedes van a encontrar acá en todo el occidente, que tienen esa experiencia con Amaranto, y algunos pues tienen algunos emprendimientos, ya, y eh, pues sin el ánimo de adelantarme, en Zacapulas, para los que son de Quiche, en Zacapulas hay una cooperativa. Cooperativa de mujeres. Y canil se llama. Canil, si no estoy mal, así se escribe. Y si facebookean, seguramente las van a encontrar. Y, eh, y la empresa con la que ya están trabajando, que en adelante también se las eh, muestro, Kilali. Okay. Pero tú ves, para no salirme mucho y aprovechar la lámina, eh, por el alto contenido de nutrientes, entonces el grano, solo el grano, ¿verdad? Entonces, en el área rural usted ya va a encontrar que las familias ya revientan el grano, ¿ya? Y lo hacen, pues, desde la tecnología local, los comales, ¿ya? Y algunos otros, pues, que eh, tienen algunos pequeños hornos, porque ya hay, ya existen pequeños hornos, y hasta llegar a la, a la industria, ¿verdad? Que ya hay empresas, ¿ya? Que ya tienen todo el, el equipo para poder eh, trabajar el grano. Entonces, lo. lo colocan al horno, lo cuecen o lo pueden reventar, producir harina, ¿ya? Y que es, eh, esos productos, entonces, son los que se pueden utilizar si es grano reventado, entonces, en galletita, ya, en granola, qué sé yo. Entonces, eh, vamos a encontrar que entonces, que esta industria está en crecimiento, ¿ya? y pues si usted quiere incursionar en esto y se quiere especializar investigar pues ya está que creciendo ya si quiere lo, verlo usted desde el lado de los business de los negocios pero también eh, la referencia verdad de que se puede mezclar eh, puede ir mezclado con pepitoria con ajonjoli ya aquí que ya tiene pasitas ya, entonces la industria está avanzando en, en este sentido y pues eh, que, vamos a ver si tengo otra lámina acá. Ya estamos con los retos y seguimientos, entonces eh, tal vez voy a aprovechar esta, esta lámina. Entonces les decía, entonces que en los usos, por un lado, entonces el, el grano, ¿ya?, eh, que puede ser mezclado, y ya les decía yo el tema de las hojas, ¿ya? Eh, al vapor, que en caldito, y, eh, y que por aquí también pudiera trabajarse, ¿verdad? Investigar, eh, pues hay secadores solares, y que por ahí entonces pudiera irse investigando este tema, eh, que aplicaría a hojas, sí, pero también ya en el grano secadores ahí serían más hornos ya como que ir investigando diversos tipos de hornos eh, vía la tecnología eh, local ya y la tecnología de punta ¿verdad? que ya estaríamos hablando ahí de hornos para reventar ya para transformar ya el grano en harina etcétera etcétera y que eh, pues en el área rural, que es en donde yo he visto que eh, también lo pueden utilizar en algunas ceremonias, ¿ya? Eh, que también para emplastos, eh, para a, algunas fiebres, en fin, ¿verdad? Entonces, eh, porque como les decía, estos son granos milenarios y entonces eh, generación tras generación, pues ha, han ido avanzando en este tema de, de los usos. Ya no solo en la alimentación, sino también ha ido avanzando el tema de la, de la industria y seguramente va a seguir creciendo, ¿ya? Eh, pero por, por cuestión de, de tiempo, pues vamos a avanzar. Creo que eh, nos resta hablar ahí de, de los retos y el seguimiento. Y acá es en donde yo les traía... Este tema de, de la empresa, por favor, google kilali.com, eh, -L -L kilali.com. Y ahí usted va a encontrar: esta es una empresa en Guatemala que ya trabaja el amaranto. Eh, Kilali, aquí les traje yo un, un producto que yo encontré por ahí en la página, ya vean, ya es una empresa formal, eh, yo conozco personalmente ahí al, al gerente propietario y él, eh, cuando lo escuché la primera vez, ya expresándose y hablando con los grupos de, de mujeres, ya entonces eh, el mercado. ¿Ya? y las productoras y productores y entonces él decía miren este es un producto que, eh, por sus propiedades ya el mercado lo está demandando y es un nicho específico es un nicho con una capacidad de compra increíble ya y en ese sentido entonces el mensaje de, de este empresario era miren en este momento, nosotros queremos ser el vínculo, el puente, decía él, ya, entre el mercado y las productoras. Y él hasta decía: Miren, nosotros queremos eh, incursionar y que en nuestros productos pues, ya vaya un sello y que el sello diga eh, o que respalde y que es producido por mujeres. Ya. Entonces, las empresas hoy por hoy están tratando de ir vinculando, ya a las productoras con eh, los clientes ya y aquí creo que es oportuno también hablar del tema de trazabilidad verdad que es todo el tema de registros ¿ya? desde que eh, nosotros colocamos la semilla en el campo ya hasta que eh, ese producto pues llega al plato del consumidor final porque el mercado como les digo ahorita ya está viendo sellos es producido por mujeres es orgánico ya eh, que es de altura ¿ya? para algunos productos ya entonces en amaranto ahorita creo que de repente no las empresas no les interesa mucho eh, la altura, si es orgánico o inorgánico, porque el mercado está demandando eh, el, el producto por su calidad proteínica. Pero más adelante puede ser que, que sí, ese mercado ya se ponga un poquito más estricto y ya no, yo quiero amaranto producido por mujeres, que quiero un amaranto orgánico. Así como ya existen café, en academia, en cardamomo, en fin, hay muchos productos ya que en el mercado ya ya tenemos el convencional, el orgánico, ya, entonces qué quiere el cliente, ya entonces, eh, pero vamos a que ese es un, un primer reto entonces, ya cómo irnos vinculando a ese mercado. Y desde ahora, ustedes, porque si no nos van a ganar los grandes. ¿Ya? Y esta empresa, ese es su enfoque. El enfoque de estas empresas eh, son las productoras, las pequeñas productoras. ¿Ya? Las pequeñas productoras. Entonces, eh, creo que. Ese es el, el primer punto, entonces, resumiendo, el mercado. Y esta cadena es linda porque está tratando de vincular ahorita a mujeres. ¿Ya? Ese es el interés en este momento, ¿Ya? el mercado mujeres. Y obviamente este producto, que como ya vimos, es un superfood, un super... Alimento, ya, y entonces eh, el otro punto creo que en, en, en el tema de es la escala en este momento la la escala es pequeña porque la la empresa está en crecimiento. La empresa, pues obviamente no está demandando toneladas por semana, pues ya creo que en este momento se están hablando ahí de cuatro o cinco toneladas al año, ya porque están tratando de diversificar también, ¿verdad? Entonces que está ese grupo de mujeres de Zacapulas vía la cooperativa Cacanil, ya que hay grupos en Shela, en San Marcos. Ya, entonces las empresas también quieren diversificar, ya, eh, la clientela eh, por el lado de la provisión, ¿verdad? De, de materia prima, porque ellos también están diversificando. Ya, esta empresa tiene una alianza con una empresa mexicana, ¿ya? Porque ellos de repente no pueden ir a México por todas las barreras arancelarias y demás. Eh, pero entonces ya están vinculándose a empresas mexicanas para entrar a México. Ya, pero acá en, en Guatemala, creo que ustedes ya pueden encontrar productos en, en supermercados. Ya, este por ejemplo, 100% natural, amaranto reventado molido. Y es de 325 gramos. Y ahí está la cantidad, de entonces, ¿verdad? de calorías, calcio, hierro, proteínas, ya que ese es el siguiente reto al que quisiera yo referirme, ¿verdad? Ya hablamos del mercado y un poquito la, la escala, y, eh, y en este momento entonces, tal vez referirme ya al proceso agroindustrial. Definitivamente en, en cadenas de valor nosotros tenemos ya que ir cambiando ese chip. Ya en Guatemala mmm, nos han creado, hemos nacido y hemos crecido trabajando el primer eslabón ¿eh? la producción. Ya entonces cuando uno habla ahí de cadenas de, de valor y, y lo voy a ejemplificar como que fuera una cadena, ya entonces nos hemos quedado en la producción, ya, ya la producción y aquí es el consumo. ¿Ya? Producción. Ya. Y entonces no hemos querido, no hemos podido avanzar ya en los otros eslabones, ya que eh, es clásico después de la producción, entonces ya vendría el manejo post cosecha, ya entonces para no venderle a esta empresa el granito eh, recién cosechado, cierto proceso, ya entonces eh, y aquí hablaríamos de post cosecha y entonces ahí eh, pues si sí los eh, ya puede ser que en la cosecha eh, tienen mucho cuidado cuando quieran trabajar con, con las panojas o la inflorescencia, tiene espinitas. Ya cuando ya está seco, entonces eh, en el manejo post cosecha, entonces la gente ya necesita guantes, zarandas, que luego de eso ya necesitaríamos hilos, ¿ya? Eh, porque de repente ya luego viene el proceso de, de transformación, lo vamos a dejar hasta por acá. Pero eh, la logística ¿verdad? o transporte, eh, este mercado o empresa está ubicado en la capital. Entonces, ¿cómo llevar ese grano ya desde Zacapulas hasta la capital? Ya, y que ese grano no pierda entonces esa calidad, porque si eh, está mal ese proceso de post cosecha, ya puede adquirir humedad y hongos etcétera, etcétera. Ya así como nos ha sucedido en otros granos, que eh, el gorgojo es clásico. De repente el gorgojo por la, el tamaño de semilla de, de amaranto no nos va a afectar, pero en, en maíz, en frijol, en garbanzo, miren ustedes, si no tenemos un manejo post cosecha adecuado, aquí quebramos. Ya se nos infesta eso y ningún mercado. Eh, Nikilali nos va a comprar ese producto con, con gorgojo, ya. Entonces ahora que ya hay tecnología, sí, claro, ya hay eh, las bolsas PIC, ya. Eh, porque eh, sabemos y conocemos de los hilos, pero a veces son caros. Pero entonces ahora ya hay bolsas y sin el ánimo de hacer eh, propaganda, pero hay una empresa, ¿verdad? Que ya está impulsando ese tipo de, de bolsas, disagro, ya. Entonces hay tecnología, entonces hemos ido avanzando lentamente, ¿verdad? En, en, en estos eslabones y en el amaranto, pues no es la excepción, ya. Hemos estado dando pasos en las últimas dos décadas en, en el tema de, de amaranto, pero creo que falta, falta todavía que avanzar en, en este sentido y. Entonces, eh, en la cadena de valor, definitivamente, eh, uno dice, mmm, bueno, sí, que, qué es lo que deberíamos de hacer. El mercado eh, está demandando, entonces, grano está demandando harina, grano reventa, ya. Y entonces, en el proceso agroindustrial, ¿qué necesitamos en ese proceso? Va, entonces, resumiendo. Eh, uno pudiera hacer la cosecha, ¿verdad? Que como les decía, es una cosecha específica, especial, con guantes, ya, que el manejo post, post cosecha, entonces sería cosecha y post cosecha. Luego de eso, entonces, el almacenamiento. Necesitamos trabajar el tema de almacén. ¿Ya? La empresa no quiere las 5 toneladas en un mismo tiempo. La empresa dice, mire, yo quiero que esas cinco toneladas, usted me las distribuya, ya, punto cinco toneladas por mes, por ejemplo. Híjole, entonces necesitamos desarrollar bien este tema de almacén. Hoy por hoy creo que las productoras no tienen esa capacidad, las pequeñas productoras, es posible que los finqueros y algunos otros. Sí, ya lo puedan tener, pero es por la escala, ¿verdad? Sin embargo, eh, cuando uno se enfrenta en las cadenas de valor a esa demanda escalonada, ya eh, entonces eh, ahí es donde uno dice, ah, bueno, me demanda el mercado esa producción escalonada. De que se puede, se puede, sin embargo, tenemos que organizarnos. Ya. Eh, cinco toneladas por mes. Eh, entonces, la mediana y grande empresa ya están organizadas ustedes, y entonces en ejote, arveja china, brócoli, eso ya está nítido. Ya y hay empresa, las empresas hasta se organizan, ya tienen sus volúmenes, su clientela en todo el occidente, ya saben dónde hay riego, ¿ya? y entonces esa, esa parte de la cadena, ya estas grandes empresas, ya en Amaranto todavía no, estamos organizados a ese nivel. Creo que ese es el, el, el otro reto, ¿verdad? Que debemos de, de hablar, de, de comentar, ¿verdad? De que la organización, organización para la producción y para la comercialización. Por ahí debí iniciar, pero creo que hemos ido avanzando. Y en, en Guatemala, entonces, como les decía, este ejemplo el, los cultivos de exportación, ya está todo bien organizadito, ya la ventana de mercado es de octubre a, a marzo, es escalonado, ya ahí no se pueden colar productores, ya, ya está todo bien organizado, entonces en el amaranto deberíamos de organizarnos entonces para eso. Para la producción, de enero a diciembre. ¿Quiénes siembran en enero, febrero, marzo, abril, mayo, en de junio, ya hasta diciembre? Entonces ahí asalta el tema. Bueno, ¿qué poseemos? ¿Hay riego? Ah, bueno, entonces los que tienen riego, su ventana entonces va a estar de enero a marzo y de noviembre a diciembre. Ah, ok, entonces ustedes producen en estos meses. Y los que no tienen riego, entonces su ventana es de junio a septiembre. Pero no estamos organizados, entonces ese es un reto en Guatemala, ¿sí? ¿ya? Que no estamos organizados para producir, mucho menos para vender, para comercializar, ¿ya? Entonces, por ahí creo que es uno de los retos organizarnos para producir y entonces, pasa que en cadenas de valor, entonces, tenemos que partir de adelante hacia atrás. Del mercado. ¿Qué me dice el mercado que requiere? Amaranto reventado y harina. Ah, muy bien. ¿Cuánto requiere? Tantas toneladas, tantos kilos. Ah, okay. Entonces eso es lindo en arveja china, jote, brócoli, porque ya las empresas ya saben, el mercado pide tantas toneladas en ese nicho ya de octubre en marzo y ya las empresas ya saben también, más su dotación y entonces las agroexportadoras ya organizan la cadena de a partir de la demanda hacia atrás. Pero en Guatemala eh, está ese gran bloque o sector en donde la cadena se organiza al revés, ya es que saben producir los pequeños productores y a raíz de ahí entonces la cadena se organiza hacia adelante y y ahí es en donde a veces tenemos problemas ya de que cuando uno llega al mercado pues los precios están bajos, ¿ya? Y entonces no recuperamos ni los costos. Y esto sucede en papa, por ejemplo, ese es el eterno problema en, en la cadena de valor de papa, que no nos organizamos como los productos de agroexportación, que ya les referí, ¿ya? Y en la papa no, es así. Es, ah, y a veces es la moda. Este año fue muy bien en la papa, ¿ya? El siguiente año... El mercado está por los suelos porque todos se meten a producir la Loman, la Toyoca, en la variedad que el mercado demandó, generalmente la, la Loman, la alargada, y el siguiente año el mercado se, se viene a. Pues entonces, eh, y en la comercialización, vean ustedes, creo que eh, aquí hay un tema de empresarialidad, hay un tema de espíritu empresarial que hay un estereotipo, yo por ahí lo veo también, eh, de que los chapines no somos buenos para vender, que nos da vergüenza, que nos chiveamos, ¿ya? Y uno dice, es que es cultura y bueno, pero el, el tema es de que cuando se habla de vender, muchos, no, no, yo no quiero estar en la comisión de comercialización, que yo no quiero estar en el comité comercial, hay tantos problemas que hay y los que a veces se apuntan resultan siendo coyotes ¿no? ¿Ya? se quedan con el mandado <laughs> ya entonces eso ha sucedido mucho en, en Guatemala que no somos fieles en ese sentido ya eh, pero este es otro tema hay que organizarnos para comercializar y hay muchos mecanismos muchas formas de, de cómo hacerlo pero hay que invertir tiempo, hay que invertir eh, dinero, ya. Y entonces, eh, pues ya en los 10 minutos que nos restan, tal vez eh, los seguimientos. Creo que ya hablamos mucho de, de retos. Eh, el otro reto, ay, perdón, creo que es también el, el capital. ¿Ya? Y pues aquí nos podemos eh, tardar ahí mucho tiempo, pero creo que este es otro cuello de botella hablando de cadenas de valor. ¿verdad? Ya hablamos ahí de la organización, que la asistencia técnica, organizarnos para producir, vender, ya pero lo otro es el capital. A veces ya estamos organizados, hay una cooperativa, una gremial eh, de amaranteros, y ahora para cubrir esa demanda necesitamos plata. ¿ya? y ese es otro reto ya entonces eh, hoy por hoy pues ya hay cooperativas que ya hay bancos que ya tienen una oferta ya un servicio financiero acorde a pequeños grupos etcétera etcétera ya hemos ido avanzando también pero que si este tema es con mujeres las mujeres están en desventaja porque ellas a veces no tienen terreno a su nombre el tema de herencia, en fin, hay problemas estructurales que a veces las mujeres no tienen acceso a financiamiento, pero ya les decía que hay cooperativas que ya tienen un servicio financiero y la garantía es solidaria. Entonces hay que estar integradas en una red empresarial, en una cooperativa, en una asociación, en una empresa campesina y ya se tiene acceso. Pero eh, los seguimientos, tal vez quisiera referirme más al, al seguimiento. Creo que en este momento eh, hay que seguir entonces validando. Pues hay que validar, hay que investigar. Oye, les compartió ahí datos, y ya son datos algo viejitos. ¿ya? Entonces, quiere decir que el ICTA y el INCAP pues tienen ese, ese reto, ya, de darle seguimiento a esas investigaciones, pónganles el modelo que yo les conté, que validamos como cinco variedades, y el MAGA debería, el MAGA entonces, de estarle dando seguimiento, ya, a esas cinco variedades, porque hay informes, hay información, ahí hay, hay conocimiento generado, ya, entonces a veces eso pasa que no hay alguien que le dé seguimiento a esos procesos eh, hay que seguir investigando entonces allá está la academia eh, la universidad rural pues tiene esos uh, retos y que hay que darle seguimiento a investigar de repente en la carrera de agroindustria ya pudiéramos avanzar y a tener nuestras líneas de investigación que vamos a trabajar a valor agregado ¿En qué? En, en maíz, frijol, mamaranto, ya, ya tener bien definido como academia. La mayoría de academias por ahí inicia. Definir las líneas de investigación en todas las carreras. Cada carrera debe tener sus líneas de investigación. Ese abanico para que nosotros ya sepamos y eh, al momento de querer ya entrar a la tesis, pues poder decir: eh, Ah, bueno, yo ya quiero ver mi tesis y en agroindustria, ¿cuáles son las líneas de investigación? Ya. Ah, bueno, A, Y si por ahí está el espacio para trabajar, Amaranto. Felicitaciones. Ya. Yeah. Eh, ¿Qué más? Yo creo que a nivel de fortalecimiento institucional es necesario, ¿verdad? Que nuestras instituciones como el Icta, ya yeah, que el Incap, ya yeah, la Academia lleguemos aquí a la, a la academia, ya, y algunas otras por ahí que, que pudiéramos tener en donde pues ellos tienen el reto ya de validar, investigar. El MAGA, obviamente, ¿verdad? El MAGA de repente más en validación, en investigación pudieran ser más estas otras entidades. Eh, la promoción, no digamos, ya validar, investigar. El tema de la promoción. Yo soy muy amigo del consumo local. Los que ya me han escuchado, ¿ya? ¿por porque no consumimos nuestro amaranto? Ah, no, o nuestro chocolate. ¿Ya? Ah, no, preferimos el que viene de Suiza y de repente es el cacao ahí de Cabón, ¿ya? de Fundalachoa, va a dar su vuelta a Suiza y ya regresa en, con una etiqueta y envoltorio ahí bonito y. Y usted comprándole a la chica, ya, o a las chicas comprándole a los chicos ese chocolate, no. ¿Por qué no comprar el chocolate de Doña Pancha de ahí casa ya empresas acá en Chela y seguro en todo el territorio, ya hay empresas locales, pues, ya trabajando ahí estos temas, igual que en, en el amaranto, ¿verdad? Entonces eh, creo que tenemos que promocionar mucho el consumo ya, local. Ser muy nacionalistas, eso nos hace falta, ¿ya? Y así como los mexicanos, estos paisanos aprecian sus cacahuates, sus chiles, sus tacos y son la mejor maravilla. Y nosotros no apreciamos nuestros amarantos, nuestros maíces, nuestros recursos naturales, nuestras maderas, ¿ya? Y, pero, en fin, creo que ese es tema de promoción. El consumo local, ¿verdad? Y, y bueno, yo creo que eh, cada uno de nosotros, pues tenemos ese reto y, y también el seguimiento, ¿ya? Con eh, nuestra familia, ¿ya? Yo soy muy amigo ahí de, de que hay que predicar con el ejemplo. Entonces, si usted anda comprando ahí productos de, de otros lados y de mala calidad y y no impulsa lo nuestro. Entonces, eh, las nuevas generaciones por ahí también van a seguir con, con esa actitud, ¿ya? Pero si cambiamos ese chip, ¿ya? Entonces vamos a ir apreciando lo nuestro. Ya, y si a veces eh, en café he escuchado mucho, el mejor café se va a otros países y nosotros consumimos la shinga. Hay un término ahí coloquial, ¿verdad? Como la cuarta, quinta calidad. Y la primera y segunda calidad se va para otros países. Y entonces es tema de consumo. ¿Por qué no consumimos nuestro amaranto, nuestro café, nuestros frijoles? ¿Ya? Eh, pero bueno, por ahí lo dejo si gustan, por cuestión de tiempo. Eh, pasamos a, como dice el de casos y casos, lo que usted estaba esperando, las preguntas de estudio y son facilitas. Así que aquí están. ¿Qué es amaranto? Especie de amaranto que es originario, se produce en Guatemala. Especies de amaranto de importancia en Guatemala y el mundo. Cuatro, yo diría que hicimos referencia a las cuatro más importantes. ¿Cuál es el aminoácido más importante en la proteína del amaranto? Hablamos de ese aminoácido. Y porcentaje de proteína en 100 gramos de parte comestible y base seca del amaranto, ese rango que hablamos también. Así que ahí están las preguntitas para que usted se divierta eh, en el resto ahí de, de los días. Y, y bueno, pues yo ahí lo, lo dejo y quisiéramos en los últimos minutitos pues decirles que este tema entonces inspira, este tema motiva, este tema también nos pone a remojar, ¿verdad? Las barbas en remojo, eh, porque tenemos ahí un bárbaro potencial, un megaproducto, un producto que hemos subestimado y que en este momento, eh, pues otros son los que están aprovechándose, ¿verdad? De esas propiedades, ¿ya? Eh, y yo creo que en, en un país en donde en el occidente hay mucha desnutrición crónica y uno dice, pero ahí, ahí tenemos amaranto, pues, pero la gente no lo consume ya lo tiene olvidado lo tiene como maleza ya lo pisotea y, y es un grano de oro pues ya entonces eh, creo que estas reflexiones nos nos llevan ya que como país como sociedad como territorio si sí tenemos que desaprender ya y tenemos que ir atesorando ya todos esos uh, recursos que, que tenemos y este no es la excepción, ¿verdad? Entonces, pues bueno, creo que en este caso, pues ahí dejamos para que ustedes pues, puedan reflexionar y eh, decirle entonces que ya la otra semana es la quinta y, y última, luego ya viene el parcial, si no me equivoco, así que esté al pendiente, por favor, ahí de, de las tareas y a nosotros estamos ahí preparando. La, la, primera, la primera tarea o laboratorio. Ya pues les llegarán ahí las instrucciones. Y, y bueno, yo creo que ya se nos deja venir ahí el, el primer parcial. Y así que invitarles ya que ustedes pues, resuelvan sus preguntas de estudio, siempre vean los videos, que eh, esos eh, eh, abren ya el espacio para que ya en la clase nosotros podamos conversar y ampliar. Y luego, pues, ya en, en casa, usted, pues, poder revisar, leer un poquito más y que en ese sentido ya eh, poder eh, integrar, integrar el conocimiento. Así que, pues, les dejamos eh, para que usted pueda ir a su siguiente curso. Así que bendiciones y la otra semana, primero Dios. Saludos.